¡Otro poli! ¡Ay, güey! ¿Cómo es que tengo tan buena suerte? ¿Cómo es que tengo tan buena suerte? Hola, ¿qué tal? Soy Mero aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo el deck de los Ciberdragones. Antes que nada, quería agradecer a Carlo por haberme prestado su cuenta. Muchísimas gracias, te mando un gran saludo. De regreso al deck. La verdad es que le hace falta mucho soporte a los Ciberdragones, así que teoría loca. Estructura de Ciberdragones muy pronto. Si quieren que saque un video de teoría de eso, de cuáles cartas podrían salir para soportar a los Ciberdragones, déjenme en los comentarios. Pero sí, por lo pronto estamos usando una versión para sacar rápidamente la fusión de dos cabezas. Para eso vamos a usar la habilidad de Ciberestilo, ya que esto nos permite invocar a Proto Ciberdragones, que se convierten en Ciberdragones, bueno, su nombre. Y ya con eso, con las polimerizaciones, podemos crear a la fusión de dos cabezas o la de tres cabezas en todo caso. Y también tenemos el Rey del Pantano para poder sacarlo. Aquí desgraciadamente esta cuenta no tenía más Reyes del Pantano. Lo que yo recomiendo es tener tres Reyes del Pantano y nada más dos polis. Es más que suficiente. Y ya con eso podría quitar varias cartas, como por ejemplo el Sincrón. Bueno, el Cristón, perdón. Y también esta cosa que a veces servía y muchas veces no servía. ¿Por qué? Porque esta carta, aunque sea sustituto, su efecto tiene que hacer que los otros materiales sean sí o sí Ciberdragón. No puede ser estos güeyes que cambian su nombre. Entonces, no es tan bueno. Así que no lo recomiendo tanto, pero pues ahí está por una opción en caso de que quieran. Lo demás son Ciberdragones, tres Ciberdragones. Es el mejor, porque con este ya sí puedes usar el efecto de la luz mágicamente sellada. Y tenemos al Drey, ya que tiene mucho ataque y aparte se convierte en un Ciberdragón también. De relleno pueden poner un Cristón Citre, ya que este güey, la verdad es que no te sirve para nada en el primer turno. Pero cuando haya pasado turnos, puedes convocarlo y ya con eso en el turno del adversario se puede convocar un monstruo. Si es un Ciberdragón, uff, puedes convocar en su Battle Phase a un dragón de la Rosa Negra. ¡Bum! Destrozado todo. Entonces, por eso es que está ahí. Es nada más como una opción, la verdad no es tan necesaria. Los tres ciclones del cosmos es porque, o sea, estamos usando Ciberestilo, así que Ciclón del Cosmos es la mejor para limpiar back row y al mismo tiempo poder activar Ciberestilo. También tenemos corriente concentrada, simplemente para aumentar un poco el ataque en caso de que queramos. Ya un solo ataque del dragón de dos cabezas con esa cosa ya es letal. Entonces es muy bueno. También tenemos explosión evolutiva. Este solamente se puede usar con los Ciberdragones. Puedes destruir cualquier carta en el campo. No la recomiendo tanto porque por eso mismo nada se puede usar con Ciberdragón. Entonces nada se puede usar con este güey o este vato. Entonces, una vez que la activas, ya no pueden atacar los Ciberdragones, pero sí pueden atacar los de fusión. Entonces, el objetivo es convocar a un Ciberdragón, usar tu explosión evolutiva y luego usar tu poli para crear al otro güey y ahora sí puede atacar. Y por último, cartas staples. Aquí se puede meter lo que ustedes quieran. Yo recomiendo más agujero de trampa traicionero. También había pensado Ola Tornado, pero dije, no, ¿sabes qué? Para eso ya tenemos los ciclones. La verdad es que ya teniendo tres ciclones es más que suficiente. Y el ciclón también tiene pues la función de hacerte daño a ti. Y bueno, otras cartas que quería mencionar. Poder del Guardián. Esta es muy buena para el monstruo de dos cabezas. El problema es que no es tan seguro sacar el monstruo de dos cabezas. O sea, si fuera 100% seguro de que, ah, sí, con cualquier mano prácticamente lo sacas, pues vale. Nada más recomendaría poner dos copias de esta si es que tienen los tres ciclones del cosmos para poder activar la habilidad, los tres reyes del pantano y dos polimerizaciones para poder así asegurar tener dos ciberdragones en el campo y una poli y así poder asegurar también el ciberdragón de dos cabezas. Pero bueno, si no, no la pongan, yo por eso no la puse. Y si la ponen, pueden ir aprobando de una a máximo dos. Y una última carta a mencionar es Fusión Súbita. Esta es una carta de juego rápido, invoca por medio de fusión un monstruo de fusión en tu extra deck usando monstruos de controles con materiales de fusión, destruido durante la end phase. Ahora, esto simplemente es para jugar en torno a cosas, por eso es que no la pongo tampoco, porque es situacional. Si tienes un Ciberdragón y otro Ciberdragón en el campo, o sea, por el Proto Ciberdragón, puedes atacar primero con el Ciberdragón, luego atacar con el Proto. Si ves que te hace pared de disrupción, ok, le pegas, no hay problema. Y luego, fusión súbita, sacas al de dos cabezas, doble golpe directo. Y GG. Entonces, para eso sirve. Para situaciones muy específicas. Entonces, lo menciono por si alguien quiere usarla para los fonts. Pero bueno, como dije, le hace falta un poco de soporte a Ciberdragón. Así que Ciberdragón, como habíamos pensado, no va a ser meta. Se queda en la sección de font todavía.
Esperemos que Konami saque la estructura. Como dije, dejen en los comentarios si quieren ver mi opinión de qué es lo que podría venir si es que sale una estructura. Pero bueno, los dejo con las repeticiones. Que las disfruten. Caivita. Paliza, de seguramente. Vamos a poner el ciclón boca abajo. Esta carta boca abajo. Y este voy en modo de defensa. Vamos que tenemos poli. Ya poli ya es más factible en lugar del efecto de este vato. Carta boca abajo, que se la puedo quitar. What the hell is that? Criston Kwan. Durante la main phase o battle phase de tu adversario, puedes invocar de modo especial desde tu mano un monstruo que no sea cantante, pero ves efectos enemigos. Si lo haces inmediatamente después, se resuelva este efecto, invoca por sincronía. Ok, vale. En phase. Ciclón del cosmos. Adiós a su traicionero. Vale. Tengo otro ciberdragón. Vamos a ver. Voy a hacer esto. Activo ciberestilo. Invoco a este güey. Efecto. Todos se convierten en nivel 5. Vale. Poli. Aquí ya me va a dejar porque ya tengo dos ciberdragones. Y vamos a sacar a este güey. Van a ver que no me permite usar al otro vato. Aunque sea un sustituto de poli, no me permite usarlo. Sustituto de poli, no gracias. No gracias. Batalla. Ok, ok. Vamos a atacar. Esto es lo que me da curiosidad. Si puedo destrozarlo justamente cuando cae. Según yo no, porque dice inmediatamente después. Pero vamos a ver. Vamos a ver si puedo destrozarlo cuando cae. What the hell? Ok, pero no activa tampoco ese efecto. Vale. Vale, eso es lo que quería ver. Boom. Casti gigante. Traicionero. Adiós. Adiós. Y OTK. Boom. Boom, vámonos. Vale, justamente lo que quería comprobar. Muy bien. Jack Atlas. Vamos a ver un Jack. Y tiene deck extra. Tiene deck extra. Ay, güey, pensé que lo había activado. Vale. Tres cartas boca abajo, un ciberdragón. Termina su turno, vale. Ok, ok. Uy, corriente. Podría también hacer ciberestilo, pero vamos a hacer esto. Ciberdragón. Vamos a destrozarle, vamos a ver qué tiene boca abajo. Oh, Mermail, Mermail puede convocar algo de modo especial. Vale, uno de esos vatos, esos efectos negados. Ahí va. Te puedo usar por turno, ok, vale. Cuando es invocado, ¿no? Y este güey destruye una carta. Cuando esta carta es mandada al cementerio para activar, selecciona una carta colocada contra tu adversario, destrúyela. Vale. Vamos a esperar a ver qué selecciona. ¿Otra de esas? Ok, que lo destruya. Vamos a ver qué más tienes. Quiero que convoques algo más. Perfecto. Convoca otro. Tenía 2100, ¿no? Ah, 1700 nada más, ¿vale?
Ay, güey, ¿cómo es que le está pegando exactamente? ¿Cómo es que le está pegando exactamente a todas mis cartas? Vale. Todas mis cartas, pero bueno. Vamos a ver, saca otra. Otro vato de esos. Paliza. Vamos a esperar que termine su main phase, que entre la battle phase. Rezar porque no tenga flechas antihechizo. No creo que tenga flechas antihechizo, la verdad. Batalla. Traicionero. Ups, casi la cago. Este güey. Y este vato. Boom. Destruidos. Bye bye. Es una lástima que no tenga para poder hacer más. Pero bueno, vámonos. Eliminado también. Están acabando tus cartas y a mí también. La poli por si las dudas. Si hubiera tenido ciberestilo ahorita, si hubiera colocado una carta al vato, hubiera estado genial. La diva. La diva puede convocar a otro vato. Porque ese güey. Vale, creo que este güey puede, te permite hacer otra invocación, ¿no? Cuando esta carta es mandada. Uf. Ah, no, va a ser el sincro, vale. Sincro nivel 5. Ok. Paliza. Termina su main phase. Batalla. Corriente alterna. Vale. Uf, luz sellada, justamente. Justamente la luz sellada. Activo el efecto. Picamos a uno de estos vatos. Boom. Dragón de hielo. Ok. Destrozo. Mocos. Y destrozo también. Boom. Vale. Está sobreviviendo el vato. Ahorita lo pudo haber dejado nada más con 200 puntos de vida. El vato está sobreviviendo bien. El vato está sobreviviendo bien. Vamos a ver si tiene más cartas para descartar. Tan solo ciberestilo, tan solo ciberestilo me hubiera dado la victoria aquí. Lo bueno es que ya no tiene más cartas para destruir mis cartas colocadas. Voy a usar los tres atlantianos esos. El que no he usado es al que descarta y puede destruir otras cartas. ¡Uy, güey! Cuando sale un ciberdragón. ¡Pum! ¡Ah, genial! Puede convocar a otro. Se sigue salvando el vato, ¿eh? Se sigue salvando. Se sigue salvando. Se lo destrozamos también. O sea, de una sola carta se está salvando. De una carta en una encarta. Vamos, vamos. Tenemos 2800. A ver si no es otra vez el monstruito ese que convoca a otro. Ciberdragón. Lo malo es que pues, no podemos convocarlo de modo especial. Podríamos hacer otra fusión. No, pues atacamos. ¡Otro de esos! ¡Lolazo! ¡Ah! ¿Cómo es que tiene tan buena suerte el vato? ¿Cómo es que tiene tan buena suerte? ¡Oh! ¿No tiene nada? ¿Vale? Prefirió no hacerlo, dijo, ¿sabes qué? Mejor ya no acelero más, porque si no, me voy a destrozar yo solo. 200 de vida tiene el vatito. ¡GG! ¡Vámonos! ¡GG, vato! ¡GG! Ni los atlantianos pueden. A ver, un Kiryu. Ay, a ver si me sale el cristón. Vamos a ver si podemos hacer algo con el cristón. Oh boy. Oh boy. Podemos sacar un Chimeratech. ¿Pero de qué nos sirve un Chimeratech? Pues qué te digo, voy a poner en modo defensa. Casi nunca me sale el cristón cuando realmente lo necesito. Siempre es o primera mano o no me sale. Así de sencillo. Primera mano no te sale. Ok, estos vatos. Ok, estos vatos. Di una buena vez a este güey. Di una buena vez a este güey. Boom.
Ah, son doble fuma, no mames. Son doble fuma. Es doble fuma. Lolazo. Lolazo. ¿Qué? ¿Qué? Lo más que tiene un monstruo en modo de defensa y no puede hacer nada. No puede hacer 2200 de daño. Malo es que este güey. ¿What? ¿What? Perdió la posibilidad de regresarme. Perdió la posibilidad de regresarme una carta. Perfecto. Perfecto. Solito. Solito. Solito se condenó. ¡Otro poli! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Cómo es que tengo tan buena suerte? ¿Cómo es que tengo tan buena suerte? Explosión. ¡Pum! Y una buena vez la carta boca abajo. Polimerización. Vamos a hacer este vato. Y pues sí, vamos a usar los dos que tengo en el campo. ¡Pum! Voy a invocar este güey, pero vamos a dejarlo así. Primero nos hacemos de este. Adiós. Y luego nos hacemos de este güey. Dios. Uf, es que mis manos son de dioses, ¿eh? Mis manos son de dioses. Six Samuráis unidos. Tiene un fuma. Ah, no, no tiene un fuma, vale. Robo una carta, vamos a ver qué saca. Nada, perfecto. Perfecto. Ciclón del Cosmos, por si las dudas. Vamos a destrozar. ¡Oh, tiene un Kuribo! ¡No manches! ¡Si este me puede destrozar! ¿Es en serio, güey? ¡Oh! ¡Se salvó! ¡Oh! ¡Mejor para mí, güey! ¡Mejor para mí, vato! El otro no te puede hacer daño de batalla, güey. Con el otro no te podía hacer daño de batalla. Con este sí. Vale, tú solito te hiciste más daño aún. Perfecto para mí. Necesitas otro vato. Necesitas otro vato. Conflicto de legado mundial. Ah, pues sí, aunque te lo destierre, va a volver. Pero sí, de todas maneras no te la niego. Vale. Drey. Ciberdragón Drey. Boom. No, gracias. Y aquí puedo hacer otra poli. Poli pa' poli. ¡Ah! ¿Qué fue eso, vato? No manches, güey. Pero bueno, de todas maneras, ya con el Drey ya había ganado. Pero bueno. Espero les haya gustado. La verdad, como dije, no es tan bueno el deck. Ya les mencioné todas las formas de mejorar el deck, pero incluso creo que aunque tengan todo, no es tan poderoso. Necesitamos sí o sí de una estructura con más soporte a los ciberdragones para poderlo ser realmente competitivo. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye.